Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. Bienvenidos amigos para el canal, y hoy estamos aquí en directo. Estamos grabando esto en directo, ¿por qué? Porque estábamos en medio de la maratón de My Hero Ultra Impact. Un juegazo, el cual aún no hemos podido jugar. Desde que ha salido el juego, aquí estamos, esperando como auténticos bobos porque no podemos jugar. Sin embargo, tenemos información directamente desde la versión japonesa de Grand Cross que nos tiene esperando, porque sinceramente estoy esperando ya desde hace un par de semanas el hecho de que se anuncie el siguiente festival, de que salga ya el siguiente festival, pero no. Nos están intentando sangrar lo máximo posible con banners auténticamente interesantes, como por ejemplo en el que nos pusieron a Gouzer Verde y algunos personajes decentes de cara al enfrentamiento contra el pollo. Ahora, el nuevo banner con Skadi, la gigante de Ragnarok, y algunos otros personajes bastante fuertes, así como el banner que os voy a enseñar el día de hoy, el banner de San Valentín. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que seguro que me están troleando. Es que me acaban de decir que han abierto el juego, pero le voy a banear. Si no es así, lo voy a banear por como mínimo media hora. Antes he baneado 10 minutos, pero bueno, sin más. Como os mencionaba, no se puede entrar, te voy a banear. Me voy a acordar de tu nombre, que lo sepas. Me han dicho que han abierto el juego y no han abierto el juego. En fin, lo dicho, vamos a hablar de las novedades de JP, que en este caso seguimos sin festival, que es algo que me está sorprendiendo bastante fuerte. Así que vamos al lío, vamos directamente al foro oficial de la versión japonesa, que lo tenemos directamente... Ah, no, esto es una raca. Que lo tenemos directamente por aquí. Y aquí tenemos toda la información de la actualización. Nuevo personaje de Seasonal, en este caso de San Valentín, que tenemos a Meláscula. Un personaje súper interesante. Me han estado comentando antes, Oblan por el chat, lo que hacen sus habilidades, sus cartas, vaya. Una que quita orbes, una que si no recuerdo mal pone escudo. Y luego una pasiva que va a depender de la vida que chupemos, la cantidad de estadísticas y cosas por el estilo. No sé, me parece súper interesante, la verdad. Al final, es algo que precisamente llevamos hablando todo el día de hoy. Cuando los personajes son, por así decir, lore friendly, el hecho de que, bueno, Meláscula, pues bueno, que se ha vinculado siempre con el tema de chuclar almas, pues que tenga mecánicas con esta técnica, ¿no? Así que me parece súper, súper interesante. La carta es preciosa, una auténtica preciosidad, y el banner es súper interesante. ¿Por qué? Porque tiene seasonals bastante buenos y bastante exclusivos que hace, pues bueno, tiempo que no vemos. Entre ellos personajes como las druidas, personajes como la Derieri, la Derieri azul, así como algunos personajes de verano que veremos a continuación. Este es el personaje que estáis viendo, la nueva Meláscula, Meláscula verde, que comparte, tengo entendido, ultimates con el resto de Melásculas del juego. Así que tampoco lo he comprobado, no os voy a mentir, pero creo que sería así. Este sería el banner, esta es la imagen que han utilizado de forma promocional. Aquí tenemos a Zaneri, tenemos a Yena. ¿Yena? Creo que se llamaba Yena, ¿verdad? ¿No? ¿Yena? ¿Yin? No lo sé, no me acuerdo. Tenemos a la niña esta, que no me acuerdo, que no sirve para absolutamente nada. A la Elaine, y tenemos también a la Drigeri, que ya sabéis que esta Drigeri azul está bastante decente, sobre todo con su costume set, que es capaz de sacar materiales de demonio gratuitos en 3 enfrentamientos diarios, si no recuerdo mal, lo cual está bastante decente. Este es el personaje, aquí tenemos las estadísticas, podéis traducirlo, yo de momento no lo voy a hacer, de cara a futuros vídeos es probable que lo hagamos, pero bueno, no creo que ahora sea la idea. Y aquí tendríamos lo que sería la ultimate, que vamos a echarle un ojo, e insisto, creo que es la ultimate de todas el resto de Meláculas, pero bueno, es bonito, lo que es el modelaje de 3D es bastante bonito, y sobre todo el splash al final, así que vamos a echarle un ojo, vamos a verlo, que no cuesta absolutamente nada. La verdad es que la skin es muy bonita, ¿eh? A mí me parece muy chula. ¡Hace sí, tienes un pajas! ¡Cállate! No tienes ni idea. Le chucla el alma y hace... Se lo come todo. Y aquí tenemos el Splash Art, que es personalmente lo que más me gusta, ¿no? El Splash Art es una auténtica preciosidad. No hay nada más que decir. Así que sin más, el banner es, insisto, súper, súper interesante. Por aquí tendríamos a Meláscula, Derieri, Yena, Zaneri, Elaine, la de San Valentín también. La Diane de Halloween, la matrona de Halloween, que vuelve a aparecer en un banner justo... Pues yo que sé, creo que ha sido dos semanas después de que haya desaparecido el otro. Lo cual está, pues bueno, bien, supongo. La Diane, que si no recuerdo mal, esta es la Diane novia. Luego teníamos Hawk y Elizabeth de verano. Merlin de verano y Roxy de verano. Otros 3 personajes seasonal que, bueno, se agradecen. El banner será de la siguiente manera. De 600 diamantes. A los 300 te garantizarán un SSR que será aleatorio de todos los personajes del banner. Lo cual está bastante bien porque todos son seasonals. Y son seasonals bastante exclusivos, ¿no? Y luego a las 600 te dejarán elegir entre uno de estos 5 que estáis viendo por aquí. Quien en su sano juicio elegiría a las druidas o básicamente a Elaine.
pues bueno, gente que quiera farmear diamantes como un enfermo. Al final, estos personajes son muy útiles, gente. Tanto las druidas como Elaine son personajes que deberíais tener de cara a maximizar el farmeo de vuestras skins, ¿no? Lo que sería mejorar las skins. Sin embargo, pues bueno, son personajes bastante inútiles en el resto de situaciones del juego y es un poco molesto, pero bueno, es lo que hay. Sin más, personajes decentes a los 600 diamantes y bastante nice. Luego tendríamos dos nuevos sets de skin para Brunilda y para el nuevo Sariel o la nueva Sariel o le nuevo Sariel, le 9, no lo sé, no sé cómo lo queréis llamar. Yo soy incapaz de ver a este tío como una chica, no lo puedo evitar porque sé que Sariel, pues bueno, es un arcángel, etcétera, bla, lo que sea. Soy incapaz, no, y no me pega nada que lleve este disfraz. Pero bueno, está gracioso, pero no me pega nada. A mí personalmente no me pega nada. Sin embargo, Brunilda es una preciosidad. Ya no te digo lo que es el diseño, porque el diseño me da bastante igual. El Splashup, lo que estamos viendo por aquí, esto es una preciosidad. No me lo vais a negar, o sea, simplemente es precioso. Creo recordar que este tipo de skins al principio salían únicamente por dinero, pero después, pasado un tiempo, durante 2 semanas, están disponibles por gemas. Yo la de Brunilda me la pillo. Me la pillo 100%. No hay mucho más que decir, así que lo haremos. Luego, por otro lado, podremos customizar nuestra taberna de modo de San Valentín. Cada mueble pues tendrá sus características típicas, que si un bufito, etcétera. Y a priori no sé si se podrá conseguir de forma farmeable. No he visto ningún evento no recuerdo haber visto ningún evento que sea así. Espero que no sea pagado, porque recuerdo que en algunos eventos las skins se tenían que pagar y eso, pues bueno, no me gusta mucho, la verdad. Tendríamos un nuevo set de cartas, de 5 cartas de San Valentín, las cuales conseguiremos durante el evento, farmeando y haciendo distintos eventitos que hay dentro de este evento de San Valentín. Y tendremos 3 nuevos pisos de la torre de desafíos. Estamos en el 15, tendremos 16, 17 y 18. Creo que ya va tocando que toquen diamantitos, creo. A ver, vamos a revisarlo. Porque aquí en la torre de desafíos hace ya... Vámonos. Tenemos 30 por aquí. ¿Cada cuántos pisos solemos tener diamantes? Yo creo que tendremos diamantitos. Son 3 pisos más. Cada 3 pisos suele haber diamantes. Quizá el piso 18 nos dé diamantes. Espero que sí, la verdad. Espero que sí, porque al final los diamantes, pues bueno, son bastante necesarios. Cosa que me ha puesto feliz porque no lo sabía. Pero hay subquest en las misiones de Ragnarok y no las tengo hechas. De ahí puedo sacar bastantes diamantitos, así que soy bastante feliz. Pero bueno, 5 skip tickets diarios gratis, que esto es lo que llevamos teniendo desde hace bastante tiempo. No sé por qué lo siguen poniendo por aquí, pero bueno, sin más. Estos son los bundles, que si os queréis gastar dinero, pues os los podéis comprar, no hay mucho más por aquí. Y luego, mejoras de calidad de vida. Esto, pues bueno, cositas del tema de la tienda, para seleccionar bastantes ítems para vender. Luego veríamos por aquí mejoras en la tienda de tesoros sagrados. Esto no tengo ni idea de qué lo que es, porque está en japonés, así que tampoco le vamos a dar muchas más vueltas. Y luego tendríamos cosas interesantes, como regalitos. Un total de 42 diamantes en forma de regalo desde el día 10 de febrero, en este caso en Japón, hasta el día 24. Esto pues obviamente tendremos que cambiarlo a nuestra actualización cuando salga, pero está bastante bien. 42 diamantes se agradecen, más de un multi, casi un multi y medio, lo cual está bastante decente. Luego tendríamos regalitos de San Valentín, que estos son, entiendo, logins que vamos a conseguir diariamente, que en estas cajitas habrá distintos regalitos también, como veremos un poquito más abajo. Podremos adquirir de nuevo las skins de las druidas de Elaine y de nuestra querida Derieri, que muy probablemente me la acabe pillando, porque esta skin de Derieri es bastante decente de cara a si farmeas Belmoth. Y también habrá una nueva historia para desarrollar, ¿no? Conseguiremos unas recompensas dentro de esta historia. No sé cuáles son todas las recompensas que vamos a poder conseguir, pero bueno, te la pasas y ya está, y te olvidas. En este eventito es donde conseguiremos los 5 sobres de cartas especiales del evento de San Valentín y también, pues bueno, las recompensas que estáis viendo por aquí, dándole regalitos de chocolate a nuestros queridos personajes de Grand Cross. Habitualmente, esto ya lo hemos tenido anteriormente en otro tipo de evento, en el cual hemos tenido que regalar a los personajes catástrofes, creo que eran según qué regalos, no sé, creo que eran regalos de Navidad. En este caso, pues les vamos a regalar chocolate que vamos a craftear nosotros mismos, como estaréis viendo por aquí, ¿no? Así que dándoles estos regalitos conseguiremos estas recompensas y poquito más. Misiones diarias, como estáis viendo por aquí, las cuales, pues bueno, también nos darán más comidita. Entiendo, insisto, que esto es para dárselo a los personajes y poquito más.
Friendship Coin Event. Vamos a tener durante esta celebración una moneda especial, la cual podremos canjear por esta cajita, en la cual tendremos este tipo de recompensas. También los tickets de raza a día de hoy son bastante útiles, sobre todo para cuando entre el Sariel dentro del banner, que espero que sea pronto, la verdad. Lucky Chocolate Box Event. Aquí, sin más, pues habrá algún tipo de recompensa de las que podamos conseguir. Creo que, por lo que vemos por aquí, vamos a poder conseguir hasta un total de 3. ¿Sí? ¿Una? ¿Tres? ¿Cuatro? No lo sé. No tengo ni idea. Supongo que serán 3. Nuevo Water Event y poquito más. Aquí estarían, pues bueno, los books, etcétera, etcétera, etcétera. Van a meter a Skadi en el banner de razas, de humanos, de gigantes. Pero de momento no dicen absolutamente nada de Sariel, del nuevo Sariel. De momento no lo meten en el banner de raza. De momento no lo meten en el banner de SSR. Espero que lo hagan pronto. Ya va tocando. Por lo menos en global aún no está. Así que lo iremos viendo. Nada más, gente. Espero que os haya gustado el videito. Espero que os haya servido. Como siempre, aquí tenéis información de Grand Cross, ya sea de JP, ya sea de global. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Me voy al directo a seguir esperando a que salga el jueguito. Nada más. Nos vemos. Hasta luego.